Amigos de Claro Sports, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado porque hoy voy a vivir una experiencia distinta. Vamos a ir en la etapa dentro de este vehículo que conduce el profe Jorge Arbeláez. Este es el técnico del equipo Coldeportes Claro. Bueno, profe, ¿qué se planea? ¿Qué se siente minutos antes ya de arrancar con la etapa? Andrés, muy buenos días. Todos sentimos de alguna manera algo de nervios. Es normal y debe de sentirse nervios, porque si no se sienten nervios, no hay como la adrenalina para uno arrancar una vuelta a Colombia y una etapa como esta. Bueno, aquí vamos entonces, vamos a abordar el vehículo y vamos a aprovechar esta experiencia única. Síganme. Andrés, en el puesto del piloto siempre va pues el técnico, el asistente técnico. En el copiloto siempre ese lugar lo ocupa el médico del equipo. Pena con el médico. No, él lo entenderá. En la parte de atrás, en la parte derecha, siempre va el mecánico para poderse bajar fácil del automóvil y atender los corredores. Estamos con Efraín Laverde, que además de ser el mecánico, es el secretario de este vehículo acompañante. ¿Cómo es la cuestión? No, pues aquí ponerle mucha atención a los corredores, escuchar mucho el radio vuelta, estar pendiente de las caídas, pinchazos y auxiliar el corredor lo más rápido posible. Gracias por permitirnos estar acá y bueno, acabamos de llegar. ¿Qué balance se hace de esta etapa? Una etapa muy positiva para el equipo Coldeportes Claro Zenú. Gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y saben que aquí está el puesto en el carro para ustedes.